más pequeño de una petición en público, les entra pánico y te dicen que son capaces de ayudarte en cualquier cosa, pero que te olvida eso. En cambio, hay otras personas que sabemos que con darle un poco de conversación tenemos tertulia para toda la tarde, porque guardan en su interior un pozo tan grande de experiencia y sentimiento que quieren compartir contigo, que tienen la necesidad de compartir, que solo están esperando que les den la oportunidad para así dejar brotar todo lo que guardan con tanto esmero. Y hay personas que, aun teniendo facilidad para hablar, ciertas situaciones les ponen inquieto y sienten la incertidumbre de no transmitir todo lo que quisieran. Este año, las hermandades y cofradías de nuestro pueblo han confiado el pregón de nuestra Semana Santa a José Francisco Baena, como pregonero no solo de unas procesiones, sino de todos nuestros sentimientos. Pero presentarle a él es llamarle como todos le conocemos, mente. Él es inquieto, nervioso a veces, alegre, necesitado de comunicar, un interior con un volcán de sentimientos, apasionado, con ganas de fiesta toda hora, a veces con un viejo en la barriga por las expresiones que tiene, otras veces haciendo grande ese niño que todavía guarda en su interior, y en casi todas una persona en camino, tratando de asumir su pasado, vivir su presente e ilusionarse con el futuro. Desde que era un coco, ha estado metido en la Semana Santa de nuestro pueblo. Ha pasado por un niño que hacía más bulto la medalla que llevaba que su estatura, a ser horquillero, costalero, y una persona presente en todo este mundo cofrade con muchos sentimientos positivos. Mendro tiene rollo como para aburrirnos cuando quiere, pero como los nervios también le ponen control, estoy seguro que hoy nos va a transmitir algo muy cierto, sus propios sentimientos. Porque pregonar la Semana Santa no es simplemente intentar cuadrar palabras para que suenen bien, sino emocionar por cómo sencillamente expresa lo que significa para ti tener a Cristo en tu vida, como ese joven eterno que hace que las angustias se pierdan y que las cruces que cargas no sean tan pesadas, porque ese nazareno es tu sirviente y ella te consuela en el dolor. Y si llegas a sentirte totalmente crucificado, que desde la vera cruz Él te diga: hoy estoy contigo, a tu lado, no te cambies. Entonces experimentarás que todo desaparece, que la Virgen rompe tu soledad para llenarte de su amor, de ese amor de madre que nadie lo puede superar. No me entiendo más, que encima me tengo que esperar. Acojamos las palabras de José Francisco de Mendro, más que incluso con los oídos, con el corazón, en el que guardamos todos los sentimientos que nos inspiran desde niños las procesiones en nuestro pueblo. Recibámosle y animémosle con un fuerte aplauso. Buenas tardes, amigos y amigas. En primer lugar, y antes de comenzar este pregón, me gustaría recordar y pedir a Dios por todas las personas que viven la debilidad de la enfermedad, que están pasando una mala racha, que el Señor los ayude y dé fuerza para seguir adelante, que la Virgen sea su enfermera, que mantenga siempre encendida la esperanza y que este pregón sea también para ella. Que sea para ella una escalera para subir a ese madero, donde alcanzar todo lo que anhela, y que yo les deseo. Menuda tarea que se me pide, señores, para poner nuestra semana mala, dejar feliz todos los sentimientos que llevo en mi interior desde muy pequeño y que he vivido siempre tan intensamente. En esta humilde, sincera niña, intentaré plasmar lo que para mí esto significa. Alegría, emoción y nervios es lo que sentí cuando nuestro hermano mayor de la hermandad del Cristo de la Juventud y de la Angustia, don Cristóbal Pérez Valenzuela, me transmitió la noticia de que había pensado en mí para poner por a este viento que todos llevamos por dentro, que te transforma en lágrimas cuando lo vemos en la calle y que eres esperanciado para escuchar de nuevo esa voz que te pone en tensión y saca de ti lo mejor a estar al cielo con ella. No sé si estará a la altura de lo que se me pide, pero yo pongo todo lo que soy en este empeño y en mostrar todo lo que soy siento por cada uno de ellos.
porque además todos los que hemos pregonado nuestros sentimientos cofrades de años anteriores no han llegado al listón demasiado alto. Y le agradezco la escuela en la que me he fijado para transmitir a ustedes estas sencillas palabras. Agradecer a nuestro párroco, don José Luis Antivero López, a cada una de las hermandades de nuestro pueblo y su junta directiva, Juventud, Veracruz, Nazareno y Dolores, San Rogelio, Virgen del Carmen, a quienes venís de parte de nuestro ayuntamiento, a la banda de música Villa de Illura y a todos los que estén teniendo la paciencia de escucharme esta noche. Reconozco que cuando yo empecé a escribir este pregón estaba lleno de inseguridad y de por qué no decirlo, tenía incluso hasta miedo. Cuando cogí un fuego en blanco y comencé a escribir, es que no me venía lo que decir ni lo que poner, incluso me llegué a enfadar conmigo mismo. Entonces yo hice mi pregunta. Yo me vine un día a la iglesia y después de la Eucaristía del domingo me quedé un rato solo y me quedé contemplando nuestros celulares, pensando, reflexionando. Y entonces en mí surgió una sonrisa como la de un niño pequeño que me hicieron en mi cara. Entonces llegué a casa, cogí un folio y un bolígrafo y fue en ese momento cuando de mi corazón empezó a salir todo lo que yo sentía y que quiero compartir con ustedes. Recuerdo cuando apenas tenía 3 años, fue nada más poco, cómo acompañaba a mi tía Isabel, que por ahí tiene que estar, a los ensayos de la hermandad de la Virgen de los Dolores y Nazareno de Illura, de la que ya era costalera. Yo apenas tengo recuerdos de aquellos momentos, algo difuso, pero una cosa se mantengo como mi primer recuerdo y mi primer sentimiento. Ella, al ver a ella salir, me decía, se me ponía la pena como escarpia y es que no quería que nunca terminara. Yo cuando terminaba y decía, no, tú tienes que seguir, venga otra vez, otra vez. Poco a poco yo fui creciendo y ya fui de su horquillero de Nazareno. Tendría paciente, muchos niños tendría yo, ya que por mi corta edad y estatura debía de conformarme con la horquilla. Pero para mí eso no era conformarse, eso era para mí la cosa más grande que yo tenía en aquella época. Pasaba la Navidad y anhelaba que alguien me dijera, vente, que ya no vamos a reunir, vente, que quedamos para sacar la onda, la primera reunión, y soñaba con el primer ensayo, claro. También recuerdo como algunos sábados de lluvia se nos echaban a curar todos los ensayos y yo me como triste en mi casa y decía, bueno, por la semana que me hicieron, pillaba unos cabreros. Y aunque estamos todos acostumbrados a venir muy arreglado el día de la procesión, pues aconsejo a todos otra experiencia muy bonita y era debería adornar nuestros santos titulares, tanto los miércoles por la noche como aquellos jueves a las 6 de la mañana, a ponerle las flores a nuestra Virgen y a Nazareno. Esos recuerdos que siempre van a estar en mí, que compartir momentos con los que ya más que una cofradía son tu familia, para prepararlo todo, que no son amigos, son tu familia, y con los que compartas es muy grande. En el silencio del templo, con los ojos emocionados, colocando flores, barriendo, y cuando ya está todo terminado, entra la sacristía con todo, y comienza el rojón de santín, otro tipo de bizcocho preparado para algunos de nuestros hermanos, y comenzar a llenarte de nervios, saldrá bien, saldrá, no puedes dormir, y durante la mañana volver a la iglesia para comprobar que todo sigue bien, esperando el momento de la salida. ¿Cuánto quiero, mi Nazareno, mi Virgen de los Dolores? Soy para mí, mi padre, mi familia, todo. En el año 2007 nació un proyecto, una ilusión, algo innovador en nuestro pueblo, de la mano de don Cristóbal Pérez Valenzuela, que le dio vida. Faltaron siempre palabras de agradecimiento, todo lo que significa, supone, y hace don Cristóbal por esta hermandad, para ilusionar y por dar tanto bueno de él. Gracias, Cristóbal. Consiguió lo que hubiera parecido imposible y la realidad de nuestro pueblo. La hermandad del Cristo de la Juventud y de la Virgen de la Angustia, formada por un par de horas de niños, entre los que me vi siendo yo costalero con apenas 10 años. Y me acuerdo cuando intentaba agarrarme a aquel palo rojo, que tanto significaba para mí. Pero es que esta hermandad está llena de la vitalidad de muchos jóvenes, que también se sienten protagonistas de unos momentos que les pasan, y que les aseguro, por experiencia propia, que jamás olvidarán, nunca, nunca. Recuerdo como el primer miércoles santo que salimos en procesión, aún no teníamos las imágenes actuales, sino que portamos la cruz de la iglesia. Aunque al poco de salir comenzó a llover, fuerte no, fortísimo, un sentimiento de tristeza nos inundó como la humedad que había en la misma. Pero lo volvimos a intentar el Viernes Santo a media mañana, llenándonos de la intensidad del sol, de la vistosidad de los trajes y sobre todo del brillo y de la ilusión de todos los que formábamos parte de aquella profesión, que así podíamos participar en ella. Poco a poco este proyecto fue evolucionando. Ya en el año 2008 portamos Santísimo Cristo de la Cruz, y en el 2009 Nuestra Señora de la Justicia, convirtiéndose en los dueños y señores del Miércoles Santo, el día que más familias completas, que más fue expectante, no dejan de emocionarse, con cada pasito de cada niño, cada niña, tantas mantillas, tantas nazarenas y con la puesta en escena de todos los demás.
que llegara a liderar porque se lo ansiaba. Llevo a gala y orgullo haberme entrenado como costalero la hermandad de Cristo de la Juventud y la Virgen de la Anuncia de Iba, y de todo lo aprendido, haber llegado también a ser costalero en la Virgen de los Dolores. Pero sobre todo, ¿saben ustedes lo que más satisfecho me siento? De haber, como cada año, somos los niños y niñas que se enganchan a estos nuevos sentimientos, y jóvenes de los que, jóvenes que los vean ajenos a todos y a todos, y que llegando estos días ven la vida de su hermandad, ofreciendo lo mejor que tienen y su obra, para que todo sea una realidad, un año más. Y aunque muchos piensen que esto no sirve para nada y que luego se olvida, muchos seguimos aquí, para 11 años aquí en el tema, y como yo tanto, que seguimos compartiendo la misma ilusión como el primer día. Por eso, animo a todo el mundo a probar esta experiencia, a formar parte de nuestra compañía, a no quedarnos contemplando desde la barrera, sino sentir cada momento como algo único. Poco a poco, la hermandad del Cristo de la Juventud y la Virgen de la Angustia ha ido creciendo hasta convertirse en un pilar fundamental de la Semana Santa de Girona, ofreciendo multitud de actividades durante el año, innovando siempre, como cuando vimos en otras calles esa estupenda cuadra de Romano, y recuperando para nuestra Semana Mayor esa gran cantidad de mantillas y cantaleros que hacen de su cortejo muy grande. A nivel más personal, he encontrado en esta hermandad grandes amigos, Celia, y no puedo seguir porque me faltaría fuerza. Esta hermandad también enseña a los más pequeños a ser mejores personas, valores como el compañerismo, la amistad técnica, la cooperación y sobre todo valores cristianos que no nos ayudarán a ser solo buenos costaleros en el futuro, sino sobre todo y lo más importante en esta vida, buenas personas. La Semana Santa es algo más incluso que todo lo que podemos expresar, porque no es solo portar sobre el hombro nuestra venerada imagen. La Semana Santa se entiende durante todo el año. Se vive en las diferentes celebraciones y actos litúrgicos que le dan sentido a todo, y en donde descubres a ese Cristo que te ama tan intensamente, que es capaz de morir por ti, de morir por ti, que nunca te juzga, que siempre te acoge y que te anima a vivir así con todo el que te rodea. Porque creer es amar, y solo podemos amar auténticamente cuando somos capaces de fijar nuestra mirada en quien nos amó primero. Amor que se llena de alegría, de nervios y de color, y olor a palma y olivo el domingo de Ramos, sonido de banda y mamá y abuela que con la angustia de coger una palma salen de la carrera, hasta estar con las bonitas, las que no sacrifican las manos de nuestra voluntad, la intentan repartir de la forma organizada posible y que quieren que todo a la vez salga organizado, pero que acaba casi nada. Y entonces llega a vivir con la borriquilla y con ese deseo infantil, que con la barba recién imprimida, de abrir cortejo, lleno de las botecillas de unos arreos, que conquistan a todo lo que se les contempla. El martes santo, el camino hacia el alma, se hace actuar en la Jerusalén de nuestro pueblo, y alternativamente, cada año, una de nuestras sagradas imágenes preside este momento de oración. Y aquí las voces de todos los reyes del mundo de Paquita, María y Antonio, van entonando los cantos que seguimos con devoción, mientras contemplamos el dolor y la pasión. El miércoles santo suenan tambores a todo el ritmo de banderines y que suben la puerta de estrella con precipitada al Cristo, mientras que ya tiene la puerta esperándole el Cristo de la Juventud y la Virgen de la Angustia, y un Cristo más nervioso que con su cuello de encaje con un nuevo cepante y con el picanillo querido en el oído y que intenta que en medio de esa masa de gente ir dando forma a un cortejo que poco a poco va llenando también las calles de nuestro querido pueblo, y de chicas y chicos que no solo contemplan la procesión, sino también cada uno de los movimientos del acompañamiento musical de estos jóvenes veteranos de Granada. Y que decir ese saludo a San Rogelio en la avenida, y a esas abuelas llenas de lágrimas, viendo a los más pequeños unos ojos completos para no perder la vista de sus niños, viendo todos estos momentos. Eso no hay palabras para describirlo, eso es divino, señores, no hay palabras. Y cuando suena al final ese nombre de la buena muerte en el templo, que Cristo vaya a la cima prácticamente, con la lagrimilla en los ojos y con la emoción que comenzó con ese hombre que viene cada año a cantarle a ellos en la plaza, esa saeta que resuena cada uno de los planos. El jueves santo, el cura de por la mañana temprano me dice cuando yo era pequeño y dije que venía a misa. Yo vine y me lavo hasta los pies y pude comprender que con ese viento de partir el pan y entregar la cosa, el mismo se estaba partiendo hacia los demás,
para que nunca tuviéramos miedo al dolor, porque Él había concentrado en su herida todo nuestro dolor. Busqué por todas partes eso que llamamos momento. Pensé que era una imagen grande, nueva, que uno había visto, y descubrí que así se llama el altar que se levanta. No para velar al Señor, que no está muerto, sino para agradecer ser nuestro aliento, nuestro alimento, y permanecer con nosotros para siempre. Y de lo de la marcha no me acuerdo, porque terminando la misa me entra los nervios, y no adivina, ni a saber lo que tengo que hacer, y aquí, porque sale mi nazareno, más guapo del mundo entero, con ese rostro tan sereno, a pesar de la gran que carga sobre su hombro, y que todos nos carga con nuestra cruz de alto. Y detrás de él, la rosa más bella que el perdón de Dios nos pudo dar, y que por la humildad del frío de la madrugada, cae sobre su rostro, diamante de rocío, que son las lágrimas de contemplar el dolor de su hijo. ¡Qué guapa eres, madre! ¡Cuánto te quiero y te admiro! Porque yo, que no soporto ni el dolor que provoca la punta de un alfiler, no puedo comprender cómo padeciste tanto vosotros por nosotros. Nazarenos de blanco, nazarenos de blanco y negro, y algunas mantillas le acompañan. Familia en caras de costaleros y costaleros, que no les dejan en ningún momento. Y el empeño de nuestro cura por tener siempre la palabra de vida. Para que sus rostros nunca dejen de iluminarnos en medio de nuestras noches y de nuestro camino. Viernes Santo, el Viernes Santo, el templo abre las puertas a las 6 de la mañana. Para que sus costaleros, cargados de claveles rojos y rosas, llenen sus tronos de oración y agradecimiento. El Cristo de la Veracruz, ese Cristo impresionante, verlo y andar por nuestras calles, que causa admiración. En la oscuridad de la noche, su silueta va llenando el blanco de la fachada, pero pronto volverá a ir acompañado, pues su soledad llenará de tener consuelo cada uno de sus lamentos, cada uno de sus silencios, la hermosura de su rostro materno, llenará de algún momento de su inspiración, y con su espada en el pecho siempre nos recordará que sufre nuestro sufrimiento. Sábado Santo es la noche más noche que nunca, el templo está oscuro y todos miramos curiosos cómo encenderá este año el cirio, se anirá a la vista o hasta la casulla, porque cada vez tenemos que tener más precisión en la preparación y podemos contemplar uno de los cirios más grandes de nosotros. Aunque parece que todo va a ser muy grande, pero cuando participas en ella, en esta fiesta de la Vigilia Pascual, nada se te hace pesado, todo encuentra sentido. Y si por algún momento el niño quiere rondarte, intenta rondarte. Si por algún momento el sueño intenta rondarte, viendo como algún feligres se queda dormido, intenta alucinarlo con la cena de la pera, hace que con una sonrisa siga atento a la importancia de este momento, de que le da sentido toda la semana, al respeto del Señor. Y con el domingo de resurrección, no parecía que el primero ha terminado, que abrumaba tener procesión, con el cuerpo, con la Virgen del Carmen, y con ese patrón que es que acumula y ahora en el fuego, y que se atropella. Hay muchos que atropellan para todos, así somos en esta vida, alegres, intensos, auténticos, y siempre con la misma ilusión de estar empujando desde el primer momento. Gracias a Dios que siempre hay un Cristóbal, un Manuel, un Loli, un Afilo, un Juan Miguel, un José, una persona capaz de renunciar a lo suyo para conseguir lo mejor para todos. Así siempre, al final, todo sale como todos deseamos y esperamos. Y aunque parezca lejano, ojalá que yo me ojalá el día que yo pueda ser padre, tenga la capacidad de transmitirle a mi hijo todo lo que me hace sentir la Semana Santa, todo lo que he aprendido de todos estos hermanos mayores, todo lo que me contagia con la que tenemos y toda la vitalidad de tanta gente buena que hay en este día. Con todo el cariño del mundo, dedico este humilde y sincero pregón a todos los, en primer lugar, a todos los miembros de la Hermandad del Cristo de la Juventud y la Virgen de la Lucha, por confiar en mí, por enseñarme cada año conmigo y por siempre apoyarme, no solo a nivel personal, sino a nivel personal también. Gracias. A mi pueblo, y a todos mis paisanos, que me han visto nacer y crecer, y que con orgullo llevo por bandera ya donde vaya, muestro mi frente. A mi abuela, mi madre, vaya, porque aunque no me haya parido, me ha criado, que es lo que cuenta al final y es lo verdaderamente importante. Y desde pequeño me han inculcado las valores más importantes para cualquier ser humano: respeto y educación, y siempre estaré agradecido por ello. No puedo sentirme orgulloso de la madre que tengo. A mi padre y a mi abuelo, por tanto esfuerzo y sacrificio como hacen por mí, por poder permitir que me salga una carrera universitaria, por no dejarme
por actuar conmigo como tal, por consentirme, por regalarme ese apellido que hice, por llevarme un montón de sitios cuando era pequeño, porque la quiero por locura. Mi tres sobrinos, que le auguro un futuro grandioso, gracias a la constancia y buenos valores que sus padres le inculcan día a día. A mi Antonio Marcos, aunque no somos familia, por ahí está también, no somos familia de sangre como si lo fuera, y está ahí día a día apoyándome y soportándome, siendo un pilar fundamental en mi vida. Y como no, a mi amigo, a Nerea, Celia, que intentan, ahí están, a Mercedes, Javi, gracias por estar siempre conmigo, por soportar mis malos humores y sabiendo que soy un poco raro, nunca alejaron de mí. Pero sobre todo, señores, este pregón yo se lo quiero dedicar a una persona muy especial para mí y que aunque ya no esté con nosotros, yo lo quiero mucho y es mi Miguel Mellido, que estaba aquí en la banda, que es mi compadre y que siempre lo voy a querer por locura. Que esa estrella en el cielo, que me guía, que me da fuerza, que me ha ayudado mucho para poder escribir este pregón. Espero que os haya gustado, deseo de todo corazón que paséis una feliz Semana Santa y paz del Señor. Hasta un mes de palabra.